no me dejan cambiarte el nombre a ti, ¿no? Tú eres uno de esos personajes especiales que no me dejan ni cambiarte el nombre, ni reírme en tu cara, ni nada. Coger el... A pilotar la nave. Muy bien. Mirad, los sensores detectan señales de potencia Klingon en dos satélites cercanos. Seguro que están enviando señales de auxilio para traer a nuestras naves y así pillarnos por sorpresa y hacernos mierda. Acérquenos para saber lo que pasa. Sí, señor. Mira, vamos a aprender a organizar todo esto. ¿Cómo manejar tu nave por el espacio? Lo primero que haces es ponerte todas las armas en modo automático. Entonces te pones toda la pantallica. Ahí, como habéis visto que he hecho yo. Le dices aquí y aquí tienes todas las funciones. Te coges el impulso máximo y lo pones en el 4. Las armas, que son esto y esto, no te hace falta tenerlas aquí. Esto que es de ataque te lo pones ahí abajo. Vale. No entendía nada lo que has dicho. Bueno, da igual. No te preocupes, no va a pasar bien. ¿Qué ha pasado ahora que le he dado ahí al 4? Mira, con la E acelero, ¿veis? Y acelero. Y ahora estoy volando, pero no vuelo todo deprisa que podría volar. Si yo lo doy aquí, iría mucho más deprisa, pero no me dejan porque todavía no me han enseñado a hacerlo. Escanear la boya. ¿Qué, escaneando qué? Alta boca. El laboratorio informa, señor. Los satélites están utilizando una señal triaxilítica. Es lo bastante fuerte para atravesar la interferencia y alcanzar a las naves de fuera de la nébula. ¡Qué inteligente, por su parte! Es una vergüenza que tengamos que destruirlas, ¿no? Pues sí. Vamos a destruirla. Le da el espacio y como tengo todo en fuego automático, ya no tengo que hacer más nada. Todo dispara solo. Mirad esto. Torpedo. El torpedo. Esto es, ¿veis una especie de cónico azul? El torpedo disparará a cualquier enemigo que esté dentro de ese cónico. El rayo trasero. Da toda la vuelta, ¿eh? El rayo delantero, ¿veis? Da toda la vuelta. Mirad. Voy a ver mejor así. ¿Veis? No lo vais a ver ni el culo. Todo esto. Si estás ahí, te disparo con mi rayo. Vale, voy a acercarme allí al Klingon y además me voy a acercar muy deprisa. Le doy aquí y muy deprisa. Le he dado con el ratón, pero en realidad esto es más fácil hacerlo dándole al 4. Al 4, que para eso lo he puesto ahí. ¿Y por qué en el 4? Porque llevo jugando a esto desde que salió la primera beta. En la primera me lo puse en el 4 y ahora pues en el 4. Ahora, cosas que no me gustan de la... Hay que arreglar el manejo de la nave. Escape. Opciones. Controles. Esto está en Space. Free Camera no. Chase Camera. El tabulador elige objetivos fuera de la pantalla. Ok, ¿y ahora qué pasa? Bueno, vamos a contestar y ahora vemos lo que pasa. ¡No puede oír, cachofo de Princess! Estamos bajo ataque por parte de los Klingons. Nuestros escudos no durarán mucho. Aguante, que vamos para allá. Mira, esto está ahora mismo de manera que sigue, la cámara me sigue, ¿veis? Me persigue. Pero ahora veréis lo que pasa cuando me acerque a los malos. 4, acelero. El malo está a 10. Tengo que frenar para que se me recargue la energía de la nave cuando esté como a 12 o 15 kilómetros. Bueno, tabulador, ya lo he elegido. Espacio, empieza a disparar. ¿Y ahora qué pasa? Que ya no la tengo en plano, ¿no? Pues le doy a la X, ¡pim! Y ahora sí lo tengo en plano todo el rato. Porque le daba la X. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comerle los escudos. Y matarlo. ¡Matarlo! ¡Pañaun! ¡Chaca plom plom! Muy bien. Vale. Quiero sacar fotos bonitas de este juego, así que... Opciones. Bueno, ahora haremos luego eso de las fotónicas. Nuestros ingenieros nuestros motores no funcionan. Estos ingenieros están... No tienen señal los ingenieros nuestros, oiga. ¿Podría transferir algo de energía para que vuelvan a arrancar los motores? Que sí, hombre, claro que sí. Te transfiero energía. Te presto el cargador del iPhone. Muchas gracias, Chofro Princess. Buena suerte con los Klingon, está a tomar por saco ya. Teniente, he hecho modificaciones a la lanzadera de torpedos. Le voy a gustar el resultado. Comprendido. Vamos a por los Klingon. ¿Veis en el mapa? Sé que están a mi derecha por el mapa. A volar. Ahí están, en concreto están ahí. Hola, chaval, todos me han disparado en un momento. Mirad, ¿veis sus escudos? Le estoy comiendo los escudos derechos, ¿veis? ¿Por qué? Porque estoy a su derecha. Cuando le coma los escudos, le romperé el casco. Y así es como le mato. Esto de aquí, mejora de torpedos. 1. Ya, tiro más torpedos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Te los comas! Y atravieso los restos. ¡Fua! Que es una locura, porque cuando explota me hace daño. Pero igual.
cabeza decorará mi puente. Hay más Klingon más adelante, señor. Pues voy para allá. Ya voy a matarlo yo a todos, no os preocupéis. Esta nave tiene un capitán. Yo soy un científico de la nave, pero me han puesto al mando de toda la nave para esta gran batalla mientras el capitán está sentado detrás de mí. No pasa nada. Que nadie lo tenga en cuenta, nadie lo eche de menos. Nadie lo dude, nadie lo sufra. Piñao, 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 piñao. Yo tengo la manía de seguirle dando al espacio, que no vale para nada. Pero es una cosa, una manía que adquirí antes de que existiera el autofuego, cuando jugaba en la primera beta X. Bueno, es que le he matado, por eso no se siente la cámara de Nelly. ¿Veis? He visto el campo de alcance del arma. El arco de... ¿Lo veis más o menos? No sé si lo veis. Bueno, es igual, si no lo veis, aguantáis. ¿Por qué no tengo torpedos culeros? Que si no te ibas a comer un torpedo culero, ahora mismo te iba a dejar nuevo. Veréis que, como se solapa el campo de acción del fase delantero y el fase trasero, si me pongo de lado, le disparo con los dos a la vez, ¿veis? Y se come más pupas. Toma pupas. Ahora le voy a la cupa a reducir la velocidad y girar un poco más. Giras más deprisa con la velocidad a la mitad. Y ya está muerto. Y ahora vuelvo a atravesar los restos. Lo cual es una locura porque ahora explota y me hace mierda. Pero yo hago fa y paso a través y digo: ¡cómo molo, chaval! ¡Es que molo, mogollón! Aquí está la Chofro Princess. La USS Chofro Princess. La USS Enterprise pide ayuda. Esta es su jura. Hola, jura. ¿Qué tal? ¿Quiere unos mimos? ¿No? No me habla más. Vencer al otro Klingon. Venga, vamos allá. Está ahí el Enterprise. El cachorro viene a luchar con el lobo, ¿eh? Morirás con él también. Que tú digas, que tú digas. Más quisieras tú que saber de lo que estás hablando. Es la Enterprise original, del Capitán Kirk. De la realidad original. Está la realidad original y luego está la realidad Kelvin. Que la realidad Kelvin es la de las películas de JJ Abrams, está Cary Quinto. ¡Hala! Come rayitos, come. Voy a acercarme al Enterprise. ¿Por qué? ¿Porque quiero estar cerca y tirarle besicos por las ventanas? No. Voy a acercarme al Enterprise porque de ese modo los dos dispararemos al mismo lado del malo, ¿eh? Y le haremos más mierda. Enterprise, ¿dispara a ustedes o qué? Ahí está. Hay más sexo dentro de esa nave que en un club de striptease de Los Ángeles, chaval. Aquí estoy, al lado de la USS Enterprise original. Disparándole a unos Klingon, para que aprendan. Mire, Capitán Kirk, así es como se disparan los torpedos. ¡Va a fallar el primero! Es verdad. Humillación, y me ha visto. Esto no acaba aquí, Kirk. ¡Me vengaré! Uy, se ha escapado. Rata cobarde. Enterprise. A ver si le pillo cerca. Gracias por su ayuda, Girofront, Chofro Prince 3. Los sensores indican que no hay navíos enemigos en este sector. Nuestras acciones de hoy harán que los Klingon dejen de realizar ataques pirata por esta zona, aunque ellos son muy lógicos con esas cosas. Muy bien, comandante Spock. Pues hemos acabado esta misión, gente.